En la travesía fotográfica de hoy, viviremos la experiencia del carnaval de la quebrada de Humahuaca. Para eso, nos trasladamos a Maimará, donde una comparsa nos invitó a que la acompañemos. Y así lo hicimos durante 2 días. Con una va a alcanzar. Cada comparsa tiene un mojón, que es el lugar donde se realiza el desentierro del carnaval. Allí nos dirigimos para conocer la ceremonia desde el principio. Llegamos cuando había muy poca gente y poco a poco el lugar se fue poblando con miembros de la comparsa, vecinos de Maimará y gente de otros lugares que venía a disfrutar del carnaval. El mojón es esta construcción de piedra que para la ocasión ya fue adornada con plantas de maíz. La gente va llegando al mojón y luego de solicitar permiso a la Pachamama, se lo comienza a adornar o a alegrar, como dicen aquí, con una serie de acciones conocidas como chayar el mojón. Se lo hace con bebidas alcohólicas, coca, tabaco, serpentinas, papel picado, talco y ramitas de albahaca. Esta comparsa se llama Cerro Negro, porque el desentierro se hace al pie de un cerro con ese nombre. Su presidente es el señor Alejandro Copa, nieto de quien fuera el primer presidente de la comparsa. El lugar elegido no podría ser más lindo, un anfiteatro natural con la vista al cerro La Paleta del Pintor. La gente seguía llegando, el mojón se iba rodeando de personas y cada uno que llegaba hacía su ceremonia a la Pachamama. Estamos en Maimará, en la provincia de Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, y en un lugar que se llama Cerro Negro. Aquí está el mojón de la comparsa Cerro Negro. Y en este momento estoy acá con todos estos chicos que son los diablos de la comparsa. ¿Cómo te llamas? Claudio. Claudio. Al momento del desentierro, muchos diablos aparecerán de sorpresa desde atrás del Cerro Negro. Bajarán corriendo. Los más grandes se vestirán de diablos. Los más chicos se visten de pepinos, con unos trajes más simples, a cuadros. Aquí, estos chicos están esperando la orden para ir a cambiarse a un lugar donde nadie los vea. Teóricamente, la identidad de los diablos y pepinos es oculta. Nadie debe saber quién está detrás de la máscara. ¿Y bajan corriendo por dónde? Por acá. ¿Por acá van corriendo? Bueno, ahí Sergio los va a filmar cuando vengan corriendo. Aquí vemos cómo los que se van a disfrazar caminan a esconderse detrás de la montaña para cambiarse. Estamos esperando a la comparsa del Cerro Negro. En cualquier momento, esos muchachos que están detrás mío se van a disfrazar de diablos y van a bajar corriendo por la montaña.
Cada comparsa tiene su banda de bronces y percusión, con las que tocan melodías identificadoras. Por eso, más tarde, cuando varias comparsas recorren el pueblo, a la distancia se puede identificar de qué comparsa se trata al escuchar las melodías. La cosmovisión de la quebrada está conformada por tres mundos, que de alguna manera aparecen superpuestos: el mundo de arriba, este mundo y el de abajo. En este último habitan los antepasados, los muertos, y es también el ámbito de la Pachamama y de deidades ambiguas y peligrosas. Existen momentos donde la conexión de estos mundos se potencia. Uno de esos momentos es el carnaval. La rama de albahaca está siempre presente y dicen que es para asegurar la alegría. El carnaval de la quebrada es coincidente con el final de las lluvias y la cosecha, y es por eso que tiene un arraigo tan popular. El carnaval se saca del submundo a través del mojón, desde donde se lo desentierra, y luego, 8 días más tarde, se lo enterrará hasta el próximo año. La alegría carnavalesca modifica el comportamiento y otorga el permiso que legitimiza acciones no bien vistas fuera de este tiempo.